Claudia López dio la cara ante la fiscalía en interrogatorio por presuntas irregularidades. La diligencia se llevó a cabo de manera virtual y durante cerca de 4 horas, la exalcaldesa de Bogotá respondió a los cuestionamientos del ente acusador. En las últimas horas, finalizó el interrogatorio de la fiscalía a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. El ente investigador deberá determinar si vincula formalmente a la exmandataria capitalina al proceso por presunta financiación ilegal en la campaña al Senado de su esposa, Angélica Lozano. Durante cerca de 4 horas se llevó a cabo el interrogatorio de la exalcaldesa de Bogotá por parte de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. La diligencia, que se llevó a cabo de manera virtual, contó con la presencia de la exfuncionaria, también de su abogado defensor, del Ministerio Público y, por supuesto, del fiscal delegado encargado de esa indagación. Lo que busca el ente investigador en este caso es determinar presuntos movimientos ilegales de cerca de 12 mil millones de pesos provenientes de contratos de proyectos de la primera línea del metro de Bogotá, que al parecer habrían sido redireccionados a la campaña del Senado en el año 2020 de la actual senadora Angélica Lozano. Pero ¿qué decisión deberá tomar la fiscalía en el caso contra Claudia López? Por ese mismo caso, en octubre del año pasado, la fiscalía compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia que determina la responsabilidad frente a la campaña de la senadora Angélica Lozano. Con ese interrogatorio también se busca determinar si se vincula formalmente a Claudia López a esa investigación o definitivamente se le separa del proceso que se adelanta por posible o se le separa del proceso. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entregan las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor siniestralidad en las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad, por presentarse un desnivel en la calzada. A eso se suman los elementos distractores como el celular o la radio del